mañana. Miguel, cuidado, perdona. Vale, cuando quieras. Hola, Leo, soy Pau, soy el capitán de Benjamín A. Y ya, en nombre del equipo, me gustaría tener la misma suerte que tenía hoy de conocerte. Hoy te quería decir dos preguntas. La primera, ¿en dónde guardas tus balones de oro que ganas? Bueno, primero decirle a todo tu equipo, mandarle saludos de mi parte, cuando quieran y puedan, seguramente en alguna oportunidad nos vamos a ver. Y los tengo guardados en casa, ahí donde están los demás, ya le hicimos un lugarcito para meterlo con otros cuatro. Y la segunda, ¿quién te enseñó a jugar a fútbol? No sé, la verdad que muy chiquito me gustó, me empecé a jugar con 3 o 4 años, ya pateaba. Vengo de una familia en la cual nos gustaba mucho el fútbol a todo. Tengo un hermano muy grande que también jugaba, así que me fui soltando solo. Y después en el equipo que me tocó estar, iba aprendiendo cosas, pero ya de chiquito me gustaba. Hola Leo, soy Pablo López, capitán de la Levina, y tanto y para mí y para mi equipo es un ejemplo verte jugar y hacerte jugadas. Bueno, y te quería dos preguntas. La primera es, ¿fue duro dejar a tu familia y a tus amigos? Sí, la verdad que sí, fue muy duro porque era un cambio muy grande, dejaba muchas cosas allá. Y bueno, fue difícil porque no tenía la posibilidad de, como le pasa a otros chicos de la Masía por ahí que están más cerca de Barcelona y pueden visitar a su familia, yo no podía, entonces era mucho más difícil todavía, lo había una vez cada año, dos veces por año y la verdad que era complicado. ¿Y de pequeño pensabas que ibas a ser el mejor jugador del mundo? No, la verdad que no, que cuando llegué acá llegué con el sueño de poder llegar al primer equipo, de poder formar parte de los profesionales, pero jamás imaginé todo lo que me tocó vivir después. Bueno, Leo, soy Alex Rico, jugador del Infantil A, capitán del Infantil A de Fútbol Club Barcelona, y en nombre de mi equipo estamos muy orgullosos de que hayas podido ganar tu quinto Balón de Oro y esperemos que ganes mucho más. Te quería hacer unas preguntas. ¿Qué nos recomienda, qué consejos nos das a los chicos que empezamos a jugar a fútbol? Bueno, siempre digo que no me gusta dar consejos, ¿no? Pero si le tengo que decir algo, que disfruten, que aprovechen todas las oportunidades que te da estar en el Barcelona, que aproveche cada situación, cada minuto de lo que pueda llegar a vivir acá, tener la suerte de estar en un club tan grande como es este, de poder tener las oportunidades que te da, no solo en el fútbol, sino en la vida, de poder la posibilidad de poder estudiar, de poder crecer, de poder educarte. Yo creo que lo importante es aprovechar todo eso y después disfrutar del fútbol y ser lo más profesional posible y nada más. ¿Qué recuerdos tienes de la Masía cuando tú eras pequeño? Bueno, yo en realidad no dormía en la Masía porque estaba con mi padre, pero iba al colegio ahí a León 13, andaban todos los chicos de la Masía y pasaba el día ahí, venía de ahí y hasta la tarde que entrenaba me quedaba. Recuerdo muy lindo de todas las tardes pasar con todos los chicos que estaban en la misma situación que yo, lejos de sus familiares y con el sueño de llegar a la primera división. La verdad que eran momentos muy lindos. Buenas, Leo, soy Arnau Comas y el capitán del KDTA. Y en nombre de mis compañeros estamos muy contentos de que hayas ganado el quinto Balón de Oro y esperamos que ganes más. Me gustaría saber cómo lo haces para seguir motivado, ya que con el Barcelona has ganado todos los títulos posibles. Bueno, me gustaría seguir ganando mucho más. Siempre dije que cada vez que comienza un año tenemos un objetivo grupal, que es conseguir todo lo que jugamos por el lugar que estamos, que es este club que siempre aspira a todo, y mi mentalidad es terminar mi carrera con muchísimos títulos, así que cuanto más sea, mejor. Y después, si crees que el juego del Barcelona te ayuda a mejorar y a ser el jugador que eres. Sí, sin duda que sí, la filosofía de este club y los jugadores que tiene el Barcelona y que tuvo hizo
que mi crecimiento sea el que fue. Soy Juanma García, capitán del Juvenil A del Barça, y en nombre de todo el equipo quería decirte que estamos súper orgullosos de ti, de tus 5 balones de oro, de tenerte en el mejor club del mundo, y esperamos seguir disfrutando de ti mucho tiempo más. ¿Qué se siente al escuchar que probablemente eres el mejor jugador de toda la historia? Bueno, la verdad que es algo impresionante poder escuchar algo eso sin el solo hecho de que se diga y se piensa. Para mí es un orgullo muy grande. Pero sacando eso, la verdad que intento de no pararme a pensar en eso, sino en vivir el día a día, en disfrutar todo lo que me toca pasar y pensar en lo que viene. ¿Y qué se siente en ser el jugador con más balones de oro? Bueno, un poco como recién, es algo muy lindo poder recibir este premio por lo que significa, poder haber recibido el quinto hace poquito. Pero como te dije recién, ya quedó atrás, no pienso más en eso y pienso en lo que nos queda este año, intentar de volver a repetir todo lo que hicimos el año pasado.